Bien, tenemos a Sebastián Jurado cuando desee. Bueno, Seba, la llegada de tu equipo bestial, ¿no? 10 minutos en los que quizá habéis sufrido demasiado y a partir de ahí, dueños y señores del partido. Sí, no hemos tenido un buen inicio, porque el Total ha empezado dominando, ha salido con mucha ganas, sabían, tenían claro lo que iban a jugar, solo hemos tenido ahí un poco de coordinación entre líneas, sobre todo la línea de atrás en el inicio del juego. Pues bueno, creo que después cuando el equipo ha empezado a engranar, a coger sitio y a tener el balón, sobre todo que es lo que nos faltaba en los primeros minutos, pues creo que las diferencias han sido grandes entre los dos equipos, sobre todo en eso que tú llamas esa pegada, que no solo es pues, la línea de adelante, esa finalización, que hoy pues, el equipo ha tenido bastante eficacia y de ahí las diferencias en el resultado. Presumiblemente se esperaba un partido mucho más igualado entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el Olímpico de Totana. ¿Cuáles han sido las claves que ha llevado a su equipo a ganar 5-0 contra el Olímpico? Yo creo que hasta la expulsión ha estado igualado porque el partido seguía abierto con el 2-0 hasta la expulsión, porque ellos seguían pasando en ese juego de estrategia, en ese juego de faltas constantes en campo nuestro, su argumento ofensivo. Por lo tanto, pero el partido se ha desequilibrado muchísimo a partir de la expulsión por el tema físico y porque ya ahí nosotros sí que no hemos podido dar el balón y ya prácticamente era inexistente el Total dentro del campo. Pero creo que se ha mantenido la igualdad hasta bien entrada la segunda parte. Creo que el Total ha venido con un argumento claro, que era velocidad arriba en banda y la referencia de Antonio, que era toda su salida de balón y aprovechar el golpeo de Ramos en cada una de sus situaciones, que en alguna de ellas nos ha creado bastante problema. Un equipo que tiene argumentos, que tiene buenos jugadores, pues bueno, y creo que la suma de sacar el resultado es de todo, del buen trabajo de la Olla y por momentos de la superioridad, pero la superioridad hay que llevarse al partido hasta llegar a marcarla, no viene solo. Qué duda cabe que si nosotros nos dormimos en el primer minuto de la segunda parte, el resultado hubiese sido otro, pero nosotros somos los que llevamos el partido hasta el extremo de que se marque esa diferencia, por mantener un ritmo constante, por seguir jugando por banda, por seguir intentando crear superioridad numérica donde sabemos que le podemos hacer daño. Por lo tanto, no ha sido un partido excelente, brillante, como por ejemplo pudimos ver con el Loja, pero también era un rival distinto, un partido distinto. Cuando vas 4-0 es difícil mantener la intensidad de los futbolistas y creo que ha sobrado 20 minutos de partido. Y hablando de leer el partido, te das cuenta rápidamente que por la banda izquierda de ellos le podía hacer daño. Le habéis hecho mucho daño por esa banda en la primera parte y mucho daño en la segunda parte por la banda contraria. Sí, sabíamos que ellos podían sufrir por ahí por bandas, iban a cerrar bien por dentro y lo han hecho así, metiendo un doble pivote con esos dos centrales muy corpulentos y muy bien en la disputa, y sabíamos que teníamos nuestras opciones por banda y queríamos aprovecharnos de las distancias que tenemos aquí en el Arte Carrasco, que a pesar de que no está del todo bien el terreno de juego, sí que nos permiten pues bueno, intentar hacerlo grande, intentar jugar por fuera, que es uno de los argumentos ofensivos que nosotros tenemos. Creo que lo ha leído muy bien el equipo, ese tipo de juego, y creo que han sabido llevarlo a la perfección, tanto laterales como interiores de nuestro equipo, los que han jugado de inicio, los que han sido sustituidos. Mirando los números en Liga, últimos 5 partidos en casa, 26 goles, sale la media 5 goles con 20 el partido, es increíble la pegada que tiene el equipo. Bueno, yo creo que estos son rachas también, son rachas y seguramente vengan rachas o hay rachas a lo largo de una temporada donde es difícil encontrar el gol. La hemos tenido ya en el inicio de la liga, donde teníamos que generar muchas ocasiones para poder hacer el gol. Y ahora pues ha venido una racha, ha venido un mes donde tú dices, el equipo está encarrilado pronto los partidos y luego lo encarrila a base de eficacia ofensiva. Creo que es importante, importantísimo ponerse por delante aquí en casa, sobre todo por el tipo de juego que hacemos. Pues bueno, y las estadísticas están para mirarlas y ahora mismo creo que es un reconocimiento grande que hay que hacerle a los jugadores y al equipo de que sea capaz de mantener esos números. Dos buenas noticias hoy, la de Carrasco. Se ha reencontrado y de qué forma con el gol, que va a venir muy bien. Y la otra, la derrota de los que están con vosotros luchando por esa zona alta de la tabla. Sí, a nivel personal me alegro por Carrasco porque delantero, los delanteros viven del gol. Pero sobre todo me quedo con el trabajo que lleva haciendo, no solo desde que entró, sino en los últimos encuentros, que hace un derroche físico para nosotros importantísimo. Tiene unas tareas defensivas muy específicas que se las tenemos marcadas y las cumple a rajatabla, es riguroso en el trabajo y ese tipo de futbolista hace grande a los equipos, independientemente de que meta gol o no.
Y luego la otra de las diferencias, creo que queda muchísimo por delante, ya los 7 puntos al segundo, que duda cabe que es importante y marcando diferencias, y si va siendo aumentando esa diferencia, mejor. Pero esto queda muchísimo por delante, no solo planteando los objetivos de quedarnos más arriba en la liga, sino de llegar competitivos a los momentos difíciles y los momentos importantes para conseguir los objetivos. Marcar diferencias no siempre es bueno, por lo tanto, creo que debemos mantener la cabeza fría, seguir con lo que nos está sirviendo y lo que nos está haciendo estar donde estamos, y saber que esto es tarea de semana a semana, que no es una tarea de pensar ya en marcar diferencias. La tabla me preocupa cero, no la miramos y solo nos interesa ahora el partido de Malmenor, y para eso nos vamos a preparar. Como digo, eficacia goleadora, 5 goles de media. Hablábamos antes de las Navidades, de bueno, que quizás podía llegar un posible regalo de cara a enero, y parece que finalmente se va a cumplir un nuevo delantero para la Olla Lorca Club de Fútbol, que le va a venir muy bien de cara a afrontar posiblemente esos playoffs de ascenso. Bueno, hoy vamos a entrar en el partido del Totana, que creo que el equipo se merece ese premio, y a partir de mañana, cuando el club presente a las nuevas incorporaciones que puedan venir, pues ya, si queréis, la semana que viene hablamos de las posibles incorporaciones y hablamos de lo que será el futuro.